vacunar se reduce en 41 veces la hospitalización y en 154 veces el riesgo de estar en UCI. No es motivo suficiente para aquellos que todavía no se han animado a vacunarse, que estamos hablando en Aragón de 100.000 personas, que son muchas para una comunidad con poca población. Está claro, es motivo más que suficiente. Yo no sé si quieren ver los números o no, pero vacunarse es la solución, vacunarse merece la pena. Realmente hemos tenido mucha suerte que con este virus se han encontrado estas vacunas, se han desarrollado estas vacunas, y es muy importante, además, ganar la confianza en las vacunas. Tanta gente vacunada, nos tenemos que dar cuenta de que estas vacunas están siendo seguras, no solo eficaces, que son tan eficaces que realmente llama muchísimo la atención. Agradezco mucho estos datos, el estudio y el comunicarlos, sino que también son muy seguras. Tantas personas, casi 40 millones vacunados en España, no podemos estar ocultando problemas de seguridad realmente, efectos adversos. De todas maneras, hay personas que todavía le tienen recelo a las vacunas, y yo creo que se tienen que dar cuenta de que están teniendo un riesgo muy importante. Ahora tienen un riesgo también importante porque el virus circula mucho más. Todo el mundo conocemos a personas que son positivas, que son contactos, alguien muy cercano. Y quizá recordarle a estas personas que tienen recelo a estas vacunas que han salido hasta ahora, que a partir de febrero estará disponible una quinta vacuna en la Unión Europea, ya dosis estarán disponibles. Es una vacuna más convencional, más clásica, es de las que había antes, y quizás esa vacuna, pues bueno, les baja los recelos a algunas de estas personas. Yo les animo a que lo consideren, por su bien, exclusivamente por su bien. O sea, que va a haber una nueva vacuna, está diciendo, a partir de febrero, que quizá pudiera despertar más confianza entre aquel sector que no se ha vacunado todavía. Una vacuna, sí, que se parece más a las vacunas que probablemente esas personas que se están negando a ponérsela ahora se les haya administrado, porque es el forma, ¿no?, como el calendario vacunal que todos tenemos. Sí, es una vacuna que se aprobó hace poco más de un mes por la Agencia Europea del Medicamento. Se llama Novavax, la compañía que la fabrica, hemos oído hablar de ella desde hace meses, y está basada en una proteína, en la proteína S, pero solo en la proteína. Y además de esta vacuna, vamos a hablar de esas vacunas españolas. Hay tres en marcha, usted las conoce todas ellas bien. Queremos saber en qué proceso están, cuál es la que va más avanzada, y destacar sobre todo que esas vacunas son esterilizantes, o sea que ni se va a desarrollar la enfermedad ni se va a contagiar. Y esto es importantísimo. Margarita. Bueno, la que va más avanzada no es del CSIC, no es de esas tres que está comentando, es la de la compañía IPRA, que también está basada en proteínas, también es más clásica como la de Novavax, y vaya en ensayos clínicos. Las del CSIC hay una que promete ser esterilizante, por lo menos ya en los ensayos clínicos, en los ensayos preclínicos se ha confirmado que es esterilizante, y eso sería muy importante, porque justo lo estamos viendo ahora en acción. Si tuviésemos una vacuna esterilizante en una pandemia, estarían ya todas las personas vacunadas, o sea, más del 80% de la población española, segura. Serían una barrera que evitaría que se transmitiese la infección a sus contactos. Sería una maravilla, sería una situación tan distinta. Entonces, con estas vacunas, aunque depende del desarrollo industrial que tengan, ¿no?, cuánto las tendremos y que no haya incidencias, pues lo ideal sería que llegasen todavía a esta pandemia, porque todavía puede darnos algún sobresalto, como nos lo ha dado con Omicron, justo al empezar la oleada de otoño-invierno, la más dura, ¿no? Pero si no llegasen para esta pandemia en este país, sería importante para otros países, sería importante para prevenir más enfermedades respiratorias que conocemos, para aprender a hacer vacunas esterilizantes para otras enfermedades y para ayudar a prevenir futuras pandemias, porque las futuras pandemias desconocemos cuáles van a ser, pero es probable que vengan por dos vías, que son las más difíciles de controlar, o por vía respiratoria o transmitidas por insectos. Bueno, pues estamos a la espera de esas vacunas españolas, y antes de pensar en esas otras futuras pandemias, vamos con la que tenemos entre manos. El último paso que se ha dado es el cambio en la estrategia de vacunación. Ahora hay que espaciar más el tiempo, si uno se ha contagiado con esta variante Omicron, para recibir esa tercera dosis, o en el caso de los niños, para esa primera dosis. A ver, era algo, comentamos, Margarita, porque estamos hablando continuamente con expertos que nos decían que la inmunidad que proporciona el propio virus, pues vamos allá de esas 4 semanas que había antes, es algo que tenía que llegar. Por lo tanto, quienes ahora pueden estar desconcertados, ¿cuántos cambios hay en esta estrategia? ¿Es comprensible que haya que esperar ese tiempo para recibir esa tercera dosis o la primera, insisto, en el caso de los más pequeños? Bueno, para todos, es decir, cualquier persona que
se haya infectado después de estar vacunada, esa inmunidad es muy buena, es muy potente. No solo tiene la fortaleza que da la vacunación, que es con una sola proteína, sino que tiene la amplitud y la solidez que da la infección, que reconoce algunas más de las 25 proteínas del virus, por lo tanto el reconocimiento es más sólido, más amplio y menos vulnerable a cambios en la zona más variable, que es en la proteína S, porque se está reconociendo a zonas más conservadas entre todas las variantes que puedan venir en el futuro. Sin embargo, que nadie se deje infectar después de estar vacunado para conseguir esta inmunidad amplia. El invierno no es el momento de dejarse infectar bajo ningún concepto, nunca lo es. Los virus siempre pueden dar sorpresas, pero en invierno la cantidad de virus con la que nos infectemos, como el riesgo es más alto, las situaciones de riesgo se mantienen durante más horas en un interior mal ventilado, por ejemplo, pues si la cantidad de virus que nos infecta es más alta, será más difícil combatirla. Todo esto es una cuestión de lucha, ¿no? Entre dos ejércitos. Entonces conviene no infectarse en invierno y además conviene pillar a los hospitales más liberados, que lo estarán en verano, y que los nuevos antivirales que se han ido aprobando durante el otoño también por la Agencia Europea del Medicamento, que ha estado bastante activa, estén ya disponibles físicamente, ¿no? Como un compuesto en un vial, y que los médicos y los sanitarios adquieran la experiencia suficiente para usarlos, ¿no? Son antivirales que están dirigidos especialmente a las personas en las que pueden prender menos las vacunas. Las de los grupos de más edad, que tienen un sistema inmunitario más débil y que a lo mejor no responden bien, o los inmunodeficientes. Aquí estamos hablando de antivirales también para combatir esta pandemia, de esa quinta vacuna para aquellos que no se han vacunado por si se quieren agarrar a ella, pero que aquí tenemos cuatro vacunas. Estamos hablando de esa tercera dosis. Pero mientras tanto, hay lugares en el mundo en el que ni siquiera hablan de la primera. Hay países en África en el que ni siquiera llegan al 1% de la primera dosis de una vacuna. ¿Es partidaria, como tantos otros expertos, de que se propicie que se vacune toda la población mundial cuanto antes, antes quizá de que sigamos aquí con la tercera, con la cuarta o con la quinta dosis para conseguir frenar la expansión de posibles nuevas variantes? Bueno, ahora mismo en España la tercera dosis, recuerdo, es más importante que antes, en particular porque ha bajado la protección con dos dosis frente a Omicron. O sea, con Omicron la tercera dosis es necesaria, da un beneficio claro sobre las dos dosis. Pero ir a más dosis más allá de esto, yo no creo que sean importantes para prácticamente nadie, incluso todavía no está estudiado si serían necesarios para personas con inmunodeficiencias. Lo están estudiando muy bien en Reino Unido, que van a ver el efecto clínico de la tercera dosis. ¿Tuvo una ventaja la tercera dosis en evitar la enfermedad grave o no? Justo como los datos que han presentado antes al principio de Aragón, ¿no? Eso sería importante. Y respecto al resto del planeta, África en concreto, que es el continente que está peor, es vital que se vacunen todos los sanitarios y las poblaciones de más alto riesgo en estos países. Es cierto que ya muchas personas se han infectado. A muchos países tienen una esperanza de vida baja y por eso las personas que se han infectado son en general más jóvenes, no tienen una población tan envejecida como la europea, pero en cualquier caso hay que empezar protegiendo en particular el sistema sanitario, porque ellos no solo han tenido el problema de COVID, sino el problema de que se han alterado las campañas de vacunaciones infantiles normales, que el suministro de medicamentos frente a enfermedades tropicales clásicas, malaria, tuberculosis, está bajando, que están teniendo más mortalidad de las mujeres en el parto. Entonces, todo eso, además de COVID, que a lo mejor para ellos no es tan grave para la franja más joven de la población, pero sí para los mayores, es muy importante. Eso les descoloca el país, les descoloca el sistema de salud, les descoloca la educación y la incorporación de las niñas, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante para esos países y para el mundo. Solo por egoísmo, no tener esos países desestabilizados nos va a hacer bien a nosotros. Queda claro, Margarita. Ya que ha mencionado Reino Unido, hoy se quitan las mascarillas en el Reino Unido, en interior y en exterior. Aquí mucho se ha hablado, sobre todo de cuándo llegará un momento en esta pandemia o cuando acabe esta pandemia en el que se podrá quitar la mascarilla en el interior. Como experto también en aerosoles, decía ahora, cuidado con el invierno, es el momento de no infectarse. ¿Vislumbra un momento en el que podamos dejar las mascarillas en el interior? Bueno, en Reino Unido las han usado como un cuarto de hora en interior, ¿no? Las han usado durante muy pocos meses realmente. Yo creo que es una de las armas que tenemos en España y por eso controlamos hasta ahora bastante fuertemente las oleadas. Ahora ya es más difícil de verlo. Habrá que ver cómo acaba esta oleada.
Habrá que ver cómo pasamos este invierno. Parece que van bajando la ocupación en los hospitales, que va bajando las UCIs o que está estabilizado por lo menos. De los casos, la verdad es que no sabemos porque todos sabemos que se diagnostica muy poco, se puede diagnosticar muy poco ahora, aunque estamos rodeados de todos, de gente que conocemos que son positivos. Pero está subiendo la mortalidad en las residencias de ancianos. Y eso no solo es malo para las residencias, está subiendo bastante rápidamente, ¿eh? No solo es malo para las residencias, sino que además es un indicador de lo que les está ocurriendo a la población más vulnerable. Y eso hay que vigilarlo. Tenemos que ver cómo acabamos el invierno y habrá que ver entonces si, pues, si se puede retirar la mascarilla en interiores. Habrá que verlo, ¿eh? Es un arma muy buena, verdad. Porque no solo evita la transmisión de gotitas, si están bien ajustadas, evitan también o reducen la transmisión por aerosoles, pero también evitan que nos toquemos la nariz y la boca, seamos los contagiados o los que se pueden contagiar, y por lo tanto las superficies están más limpias, cuando nos damos la mano se evita el problema también de la transmisión con las manos sucias, con el virus recién, a lo mejor tocada la nariz. O sea que son un arma muy importante.